Aquí la investigadora principal Archer en busca de supervivientes en esta frecuencia. ¿Y alguien ahí? Repito, ¿Aida? Aquí la investigadora principal Archer en busca de supervivientes en esta frecuencia. ¿Aida? ¿Hay alguien? ¿Rose? ¡Aida! ¡Hostia, Rose! ¡Aida! ¿Pero qué leches estás haciendo aquí? Espera, ¿cómo? ¡Aida! Me pediste que viniera. Tengo tu carta aquí mismo. Eso no tiene ningún sentido. No he escrito ninguna carta, Rose. Pero no importa. Debe de haber sido un accidente o un sabotaje. Da lo mismo. Tenemos que salir de este barco. ¿Por eso lo de la cuarentena? Aida, ¿qué demonios está pasando? Rose, escúchame atentamente. Nos tenemos que ir. Se está extendiendo por todo... ¡Aida! ¡Aida! ¡Oh, gacha! Quizá este trasto tenga mejor cobertura por ahí arriba. Debes un nombre al mismo sol, una fuente de poder casi ilimitada. Este es un espacio seguro para cualquiera con una mente abierta y un don para las artes científicas que desee expandir los límites del emprendimiento humano, lejos de los ojos de los fisgones y de los cínicos hombres de negocios. Todo lo que importa aquí es el progreso a medida que intentamos llegar a las estrellas. Es nuestro hogar flotante y la cuna de la evolución tecnológica de la humanidad. Camina sobre el futuro próximo de la raza humana y le damos nuestra más cálida bienvenida. ¿Qué tipo de loco se construye un museo dedicado a sí mismo en su propia casa? Esta es la máquina con la que intenté acabar con la lacra de la guerra de una vez por todas. Mi querido rayo de la muerte. Puede parecer contradictorio que una cosa así pueda fomentar la paz, pero con esto nadie consideraría tomar acciones militares contra nosotros. Al menos en teoría. Las ondas de radio no solo son fantásticas para transmitir sonidos, imágenes y energía a largas distancias. Con este buque controlado por radio también se pueden usar para transportar personas. Si te encuentras en el Helios, entonces ya has disfrutado de uno de estos viajes. Son buques no tripulados, controlados automáticamente mediante señales de radio. Suponen menos riesgos en caso de fallo y posterior hundimiento. Aunque no es que haya mucho riesgo en general. Dicho esto, usted ha llegado aquí sano y salvo, ¿no? Por lo tanto, todo va bien. Mi primera torre Tesla en Wardenclyffe fue un gran éxito. Siempre supe que mi sueño de disponer de energía gratuita, transmitida de forma inalámbrica por todo el mundo, sería un éxito rotundo. Lo que no pude prever fue el ansia de la raza humana, su voracidad por más y más electricidad. La transmisión inalámbrica de energía, esa es la parte fácil. Encontrar esa energía primero, ahí es donde se complica la cosa. Cuando descubrí los rayos X, podríamos habérnoslo pasado muy bien en el laboratorio disparándonos con ellos los unos a los otros. Las siluetas ennegrecidas en las paredes, capturando cada momento único de aquella diversión para toda la eternidad. Por supuesto, eso pensábamos hasta que supimos que los rayos X son bastante nocivos. Esta máquina hace que el proceso sea mucho más seguro, aunque mucho menos divertido. Mm.
un barco espeluznante lleno de científicos en medio del océano. ¿Qué podría ir mal? ¿Pero qué? ¿Hay alguien? ¿Qué diantres ha sido eso? Te oigo, pero... ¿Pero qué diablos hago aquí? Si tú no escribiste la carta, ¿quién lo hizo? Pero si es tu letra y todo. Esto va a sonar raro, pero podría haber sido... No mi yo del presente, sino mi yo del futuro. Entiendo que suena locura, pero te prometo que puedo explicártelo todo. Encontrémonos en mi apartamento y desde allí escaparemos juntas, ¿vale? ¿Escapar de qué, exactamente? Rose, este sitio no es un lugar seguro. Se está extendiendo por todo el barco. Te lo contaré en mi apartamento. Necesitarás coger una tarjeta Faraday del mostrador en el vestíbulo. Están guardadas en una caja fuerte. La combinación estará en algún lugar cercano. La tarjeta activará el ascensor hasta el distrito adecuado. ¿Lo has entendido? Sí, abrir la caja fuerte, conseguir una tarjeta, usar el ascensor, reunirnos en tu apartamento. Lo tengo. Bien, no podré contactar contigo por radio durante un rato. Ve allí y mantente a salvo, ¿de acuerdo? Vale. Pero en cuanto llegues estaré esperando algunas explicaciones, ¿vale? Claro. Y, hermana, aunque no pueda explicar por qué o cómo has llegado hasta aquí, me alegro de que lo hayas hecho. Hasta luego. Hasta luego, hermana. Esa debe ser la caja fuerte. A ver, para abrirla... ¡Bingo! Una tarjeta para el ascensor. De acuerdo. Esperemos que funcione.
¿Qué es ese olor? ¿Eso es otro? ¿Ya has llegado al distrito de mi apartamento? Sí, pero esta puerta... no sé... ¡Abre! Tranquila, fiera. Intenta forzarla con todo tu peso. ¿Qué? ¡Dios! ¿Qué pasa? ¡Estás destrozado, Seida! ¡Mierda! ¡Sácame de aquí! ¿Cómo salgo de aquí? ¡Rose! ¡Rose! ¡Tranquila! ¡Rose, escúchame! ¡Estás teniendo un ataque de pánico! ¡Dios mío! ¡Concéntrate en mi voz, Rose! ¡Cierra los ojos y solo concéntrate en mi voz! ¡Dios mío! ¡Respira conmigo! ¡Respira! ¡Respira! ¡Inspira! ¡Expira! Inspira. Expira. Ya lo tienes. Bien, bien. Los han masacrado, Aida. ¿Quién o qué ha hecho esto? No lo sabemos. Aún no lo sabemos. Pero ahora necesito que estés a salvo. Sigue hasta el centro del complejo de apartamentos. Hay un generador que abrirá las puertas. Concéntrate en eso por ahora. Estoy de camino. Te vuelvo a contactar en breve. Ten cuidado, hermana. Lo intentaré. Cerrada. Fantástico. No, aquí no hay ninguna Aida Archer. ¿Son visiones del pasado? Debe de ser esto. Veamos si podemos encender algunas luces. Thank you.
¡Eida! Oh, vaya, ya era hora. ¿Por qué has tardado tanto? ¿Qué? ¿Hola? ¿Quién eres? Si le has hecho daño a mi hermana, te juro por Dios que te partiré cada hueso de... Yo no le he hecho daño a nadie, ¿vale? Me llamo Aubrey. Y me alegro muchísimo de hablar por fin con alguien que no se esté descomponiendo, ¿sabes? No importa, lo siento. Pero tienes que sacarme de aquí. Estoy refugiado en la sala de máquinas de estribor, cubierta 82. En realidad estoy un poco atrapado. ¿Cuánto puedes tardar en llegar hasta aquí? Mira, amigo, no puedo prometer nada. Voy a sacar a mi hermana de aquí. Pero si podemos, iremos a buscarte también. ¿Qué te parece? Ah, sí, claro. No os preocupéis por mí. Me quedaré aquí sentadito muriéndome de hambre, sin problema. Me parece de maravilla. Mira, Benny aquí presente en la esquina murió durante la fuga de energía exótica, pero todavía tiene intacta la mayor parte de la cara. Quizá te la pueda prestar la próxima vez que una persona en apuros te pida ayuda. A ver si así tienes suficientes narices para hacer algo. ¿Pero a qué ha venido todo eso? ¿Energía exótica? Ajedrez. A Aida se le daba muy bien. ¿Un ladrón de papel higiénico? ¡Qué monada!
Archer, Eida. Ajá. Cuadrante Alfa. Ahora tengo que encontrar un modo de colarme. Mira, colega, ya te lo he dicho antes. Haremos Rose, lo que podamos. ¿Con quién hablas? ¡Eida! Oh, gracias al cielo. Sí, un tipo llamado Aubrey estaba emitiendo en nuestra frecuencia. Ha dicho que estaba atrapado en las salas de máquinas y me ha mencionado algo sobre energía exótica. Necesito algunas respuestas. Rose, mejor te lo explico en persona. No es lo que no, podría... Eida, ahora mismo es un momento perfecto para explicarme qué está pasando aquí. Vale, vale. Seré breve, escucha. Hemos descubierto anomalías en la resonancia cuántica que prueban la teoría de un solo electrón, lo que significa que cada electrón del universo es el mismo moviéndose hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Así que comenzamos a considerar la existencia de una segunda dimensión vinculada a la analogía euclidiana del espacio de Minkowski. Eida. Ya sé lo que piensas, ¿y qué Eida. Pasa con la conjetura de Thompson? Eida. Bueno, pues aquí... Eida, Eida, para. Estás hablando conmigo, no me hables como si fuese un cerebrito. De acuerdo, vale. Un gran experimento nos explotó en las narices. Rompió una corriente temporal y a través de ella han emergido cosas muy peligrosas. Esas cosas nos han estado matando a todos nosotros. Al principio intentamos contenerlas, pero la cuestión es que nos tenemos que marchar. ¿Has encontrado mi apartamento? Sí, pero el cuadrante alfa está cerrado. No puedo entrar. Supongo que no tendrás por ahí un duplicado de la tarjeta, ¿no? Mierda. No, espera. Sí que tengo. Bueno, mi amiga Eliza tiene un par. Dios, espero que esté bien. Está en la planta baja, en el cuadrante gamma. ¿Gamma? Entonces su entrada está cubierta con una maraña de cables eléctricos con corriente. No puedo ni acercarme. ¿Puedes apagar la fuente de energía? El código de anulación debe de estar anotado en el cuadrante Epsilon de invitados. Facilísimo. Vale. Conseguiré el código de anulación y desactivaré el generador. Facilísimo. Escucha, estoy entrando en otra sección protegida, así que voy a dejar de poder emitir otra vez, pero intentaré darme prisa. Me estoy acercando. Thank you.
¡Feliz cumpleaños! Ah, ahí estamos. Código de anulación 33212. Lo tengo. ¡Y listo! Ahora a por el duplicado de la tarjeta de Ada.
Descansa en paz, Eliza. Aquí están las tarjetas de Ada. Vamos. De vuelta al cuadrante alfa. Al menos conozco el camino. Hay que romper el círculo. Hay que romper el círculo. Por favor, funciona. ¡Sí! ¿Qué le pasa aquí a la gente en la cabeza? Ada me debe tantas respuestas. Sí, esta es la habitación de Ada. Mantenerla ordenada nunca se le dio bien. Controlar un nuevo tipo de fuego que elevará a la humanidad más allá de sus limitaciones materiales. Siempre has soñado a lo grande, Ada. Apartamento y si conseguimos salir del barco vivas, necesitaré entender qué está pasando. Por ejemplo, has dicho que una tú del futuro me escribió una carta que me trajo hasta aquí. ¿Qué significa todo eso? Mi investigación se basa en explotar las fisuras del flujo temporal, por lo que una yo del futuro escribirá esa carta y de algún modo te la enviará hacia atrás en el tiempo para que estés aquí en el Helios. Dios, y creo que ya sé cómo. Escucha, Rose, tengo que recoger una investigación muy importante. Hay un cuarto secreto en mi habitación. Encuéntralo mientras voy a otro departamento de laboratorios. Te daré una pista. Está en el centro de la acción. Claro que sí. ¿Y me vas a dejar que me apañe yo sola con eso? Diviértete. No había visto esta foto en años. Éramos unas niñas.
cuando acabó todo aquello. Thank you.
Embárcate en el Helios. Pasamos un tiempo juntas. Nos echamos unas risas. ¿Así que es esto? ¿Esta es la investigación que permitirá a la carta viajar atrás en el tiempo? Pensaba que sería más imponente. ¿Cómo lo llevas? Bastante bien, aunque me temo que he encontrado un error en tus sofisticados cálculos. Lo que faltaba ya. ¿Qué has encontrado? Bueno, tienes vectores enanos sin masa que se entremezclan con las dimensiones de la cuchara relativista. Lo que estás diciendo no tiene ningún sentido en absoluto. El mismo sentido que tiene para mí este cuaderno. ¿Estas ecuaciones te van a permitir enviarme una carta al pasado? Sí, y visto que la has recibido, técnicamente ya lo he hecho. O lo haré, según cómo lo mires. Me alegra saber que al menos viviré lo suficiente como para escribirla. Pero la investigación significa mucho más. Podría hacer mucho más para todos nosotros. Prométeme que la protegerás. Prométemelo. Vale, lo prometo. ¿Pero ahora qué? He dividido la investigación en dos partes. Tú solo tienes la mitad. Estoy de camino a recoger la otra mitad. Voy a pasar ahora por los laboratorios de biología y luego... ¿Pero qué? ¡Mierda! ¡Eida! ¡Rose, estoy atrapada! ¡Eida! ¡Rose, estoy atrapada! ¿Qué pasa? ¡En los laboratorios de biología! ¡Hola! ¡Rose! ¡Eida! ¿Me oyes? ¡Rose! ¡Eida! ¡Vaya trasto de receptor! ¿Hola? Ah, nuestra última incorporación. Encantado de hablar con usted al fin, querida. Permítame presentarme. Soy Nikola Tesla. Sé quién eres. Márchate para que pueda hablar con mi hermana. Me temo que eso no va a ser posible. Como estoy seguro de que ya sabe, el Helios se encuentra bajo una estricta cuarentena. Y para que dicha cuarentena sea efectiva, no puedo dejar que usted y la investigadora principal Archer vayan abriendo puertas de contención por todo el barco. El daño que se ha causado hasta el momento es grave. No puedo permitirles empeorarlo. Por lo tanto, ambas deben permanecer en sus ubicaciones actuales hasta que se resuelva la situación. ¿Nos estás encerrando? Seremos presas fáciles para lo que sea que haya ahí. Puede estar segura de que haré todo lo posible para solucionar esta situación. Vale. Así que así están las cosas, ¿no? Un barco lleno de científicos muertos. El gran Helios se desmorona. ¿Dónde está ahora tu energía ilimitada? Cobarde. Eida, ¿estás bien? Eida. Hola. Soy yo otra vez. Ah. Eres tú. Qué bien. Primero me quedo atrapada y ahora... ¿Atrapada? ¿También tú? ¿Igual que yo? Bueno, pues toma un consejo de experto. Encuentra un buen rincón limpito que no esté contaminado con el hedor de la muerte. Ese es el primer paso. No es del tipo que estaba esperando. ¿Puedes sacarme de aquí? Pues depende. Don
¿Dónde estás? En el cuadrante alfa del distrito Faraday. Se ha activado una especie de puerta de cierre de emergencia. ¿Puedes abrirla? Sobre eso, ¿puedo contar con que vengas a ayudarme si lo hago? Mi situación es ligeramente más complicada. ¿Obrí? La puerta. Por favor. ¡Porfis! Ve a buscar a tu hermana, lo comprendo. La familia primero y tal. Pero yo también tengo familia, ¿sabes? Y sigo atrapado. Ayúdame y te ayudaré. Vale, Obrí. Trato hecho. Ayúdame a llegar hasta mi hermana e iremos a buscarte. Lo prometo. Palabra de honor. Excelente. Necesitaré que te alejes de la puerta de cierre de emergencia mientras trabajo. Avísame cuando hayas encontrado un refugio decente, ¿vale? Claro. Espera. Vale, estoy... Muy bien, vamos allá. ¡Joder, Obrí! ¡La puerta casi explota! Lo siento, lo siento mucho. Culpa mía. Puede que haya enviado demasiada energía por las líneas de alimentación. Vuelvo en un minuto. Voy a ejecutar unos diagnósticos y a chocarle los cinco a Benny. Creo que sus brazos deben seguir por aquí cerca. Suena bien. Bien hecho, Obrí. Hablamos pronto. Ha llegado la hora. Todo acabará pronto. Sangre roja para la sangre del tiempo. Vaya mierda. Dios mío. Vale. Inspira. El tiempo no es un río. ¡Soy el rey del mundo! ¡Cállate, Obrí! ¡Calla, calla, calla! Acabo de ver cómo un loco con un cuchillo destripaba a un tío. ¡Oh, no! Ese es Ludwig. Eso sí que son malas noticias, pero malas de verdad. ¡Sácame de aquí! Vale, ve a la entrada de la estación de ferrocarril mientras pienso cómo hacerlo. ¿Puedes guiarme a los laboratorios de biología mientras estás allí? Es donde mi hermana está atrapada. Si ella no puede venir donde estoy yo, iré yo donde está ella. Tú ve a la entrada de la estación de ferrocarril. Estoy en la puerta. Ábrela. Esta vez, discretamente. Sí, señora. Vamos allá.
¿Quién anda ahí? ¡Detente! ¿Quién anda ahí? ¡Detente! ¡Mierda! ¿Dónde vamos, Aubrey? ¡Esto! ¡Corre! ¡Tú corre! ¡Maldita sea, Aubrey! ¡Ya sé! ¡Al final de la estación de ferrocarril! ¡Al final! ¡El último vagón! ¡Sube al último vagón al final de la estación de ferrocarril! ¡Corre! ¡Tú! ¡Eres mía, Rose! ¡Todo esto es por tu culpa! ¡No puedes escapar del tiempo, Rose! ¡Me vengaré! ¡Pagarás por lo que hiciste! ¡Oh! ¡Lo has conseguido! ¡Vaya, menuda carrera! ¡Ya te lo dije, Benny! ¡Esta chica es rápida! ¡Diablos! Inspire.